¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Manera aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo una sugerencia que me hicieron en la sección de comentarios. No, lamentablemente se me perdió el comentario, así que no pude tomar un screenshot del comentario, pero decía que hiciera un vídeo de cuál es el mejor robot del juego Sonic Forces Speed Battle. Así que eso es de lo que va a tratar el vídeo de hoy. Vamos a ver cuál es el mejor robot, el personaje del juego. Y si les gusta ese vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal, para más contenido. Y bueno, vamos a empezar. Aún no me he decidido por cuál empezar. Yo creo que vamos a empezar por Gamma, ya que es el evento más reciente de Sonic Forces Speed Battle al día de hoy, obviamente. Si están viendo este vídeo un mes después, pues obviamente no, pero bueno, vamos a empezar con Gamma. Después le vamos a seguir tal vez con Metal Sonic, luego Metal Sonic Parka, y al final voy a dejar a Omega. ¿Por qué? Porque es el más normal de todos, es el menos raro. Creo que no me falta ninguno. Claro, y Omega Linebacker también. Vamos a dejar a Omega normal hasta el final, ¿ok? Entonces yo creo que vamos a comenzar, no, con Omega Linebacker no, con Omega Linebacker no, con Gamma. ¿Dónde está mi buen Gamma? Mi buen Gamita. Aquí está, mi buen Gomita. Lamentablemente no tengo rings para poder subirlo de nivel, gente, pero tengo bastantes cartas ya. Yo creo que ya debe haber gente con un montón de cartas. Tal vez ya lo tengan hasta el nivel 10. Pero bueno, yo voy lentito. Voy lentito pero seguro, ¿eh? Ahora sí, vamos a darle en jugar y vamos a comenzar con estas carreritas. Bueno, gente, estamos aquí con Gamma. Vamos a ver qué tal. Estamos en la ciudad de noche. Todavía no estoy muy acostumbrado a la velocidad de salto de Gamma. Es como demasiado lento. Tienes que prevenir. ¡Ah! Tienes que tener en cuenta que te vas a tardar en saltar. Aquí Sas no me dejó. ¡Ay, no! ¡No me quería ir con Sas! ¡No! ¡Fue una mala elección esto! ¡Rápido, libérate! ¡Rápido! ¡Dale a Sas! ¡Dale a Sas! Eso es, eso es, eso es. Creo que soy muy malo saltando con Omega. Puede que haya gente que ya lo haya dominado, pero yo no. Yo definitivamente no. Aquí, gente, es mejor que lancemos misiles, que estemos spameando los misiles. Porque si spameamos suficientes, a todos les vamos a dar. Muy bien, quedamos en primer lugar. Nada mal, nada mal. Ahora, no sé cuál va a ser mi siguiente personaje. Yo creo que va a ser Metal Sonic normal. Venga, gente, ya hemos elegido al Metal Sonic normal. Soy un poco mejor con él porque es mucho más rápido que Gamma. Pero sigue, me gustan más las herramientas de Gamma. Siendo honesto, por las minas. Las minas son las que más me gustan. Pero eso de quitar... ¡Au! ¡Me estrellé! ¡Au! ¡Me estrellé por dos! ¡Gente! O sea, tan pronto les digo que soy bueno y empiezo a fallar, ¿eh? ¿Qué me pasa, cerebro? ¿Qué me pasa? ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué bien colocado! ¡Qué bien colocado! Siempre es mejor colocar esas cosas en los loops, gente. Siempre es mejor colocar las bolas de picos en los loops. La única habilidad que no me gusta de Metal Sonic es los Batniks. No sé por qué estoy poniendo las bolas de picos aquí. También es bueno que tratemos de colocar las bolas de picos sobre los dash panels, pero obviamente yo no... No tengo bien medido la distancia en la que se colocan las bolas de picos. Así que, miren aquí, ahí era mala idea. Fue una muy mala idea colocarlo ahí. Aquí tal vez fue buena idea. Tal vez. Y ya hemos ganado en primer lugar, gente. Ya tenemos la meta asegurada. Primer lugar con Metal Sonic. Eso fue bastante sencillo, ¿eh? Y eso que nos enfrentamos a un Classic Sonic de nivel 9. Y una Whisper de nivel 7. O sea, Whisper es uno de los mejores personajes del juego, gente. Y ahora vamos con Parka.
Muy bien, ya tenemos a Parca, gente, ya lo estamos utilizando. Parca es uno de los personajes más rotos del juego. Lo siento, gente, pero es uno de los personajes más poderosos del juego. Por sus habilidades, más que nada. Sobre todo por la habilidad de colocar lápidas. Pero bueno, para eso creo que tenemos que estar al frente, para poder colocar las lápidas atrás de nosotros o enfrente de los rivales. Creo que se colocan enfrente de los rivales. Lo malo es que lo tengo en un nivel bajo, entonces... me estrellé yo solo contra el pilar. Miren, aquí ya puse un pilar. Ay, no. Ahí está. ¿Vieron? Le di y se congeló. Eso está genial. Lo malo es que, bueno, pues es Super Sonic de la película y en cualquier momentito... en cualquier momentito el Sonic de la película se puede recuperar transformándose en Super Sonic. ¡Oh! No, pensé que tenía que... No. No, no le di a nadie. No me quise ir por los ítems, gente, porque hay un tornado detrás de nosotros. ¡Oh! No le dimos a nadie, pero las habilidades de Parca son geniales. ¡Au! Ok, eso se está poniendo intenso, gente. Cuidadito, pero Super Sonic está detrás de nosotros de todas formas, así que él nos va a alcanzar. ¡Oh! ¡Ojo! 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 ¡Le dimos al Shadow, gente! ¡Le dimos al Shadow al final! Estuvo épico eso, ¿eh? Pero bueno, ¡vamos al Omega Linebacker! Muy bien, hace mucho tiempo que no juego con Omega Linebacker, gente, desde que salió. Pero bueno, se juega un poco similar a Tails, más o menos. Simplemente hay que spamear el escudo y listo. Pero creo que tuvo algunos balanceos, creo que tuvo algunos nerfs, así que... ¡ah! Va a ser un poco complicado. Este no me gusta, este no me gusta. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Uy! Casi nos daban, ¿eh? Ok, ese ataque no me gusta en definitiva, gente. Ese ataque, porque es bien difícil de acertar a... de darle a algún jugador. Así que me lo voy a guardar. Porque quiero que nos den este escudo es lo mejor. No. Este escudo es lo mejor porque te da bastante velocidad. Pero aún así no vamos a alcanzar a ese Sonic, gente. Ok. También este está bastante bueno porque te vuelve invencible. Te da una buena ventaja. Es muy parecido a Tails. Muy, muy parecido a Tails. Tenemos doble escudo. ¡Ah! Ok, vamos a alcanzar al Sonic. Ya lo estamos alcanzando. Cuidado. No. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Bueno, gente, segundo lugar no estuvo mal, ¿eh? Segundo lugar no estuvo mal para ser un Omega Linebacker. Creo que estuvo bien. Entonces vamos a ir al Omega normal. Yo creo que voy a jugar una última partida de Gamma, con Gamma después, gente. Tal vez, no lo sé. Uy, vamos contra un Super Sonic, gente. Hay que tener mucho cuidado con ese Super Sonic. Porque ya saben que puede parecer que está perdiendo, pero en realidad solo está esperando el momento preciso para activar su transformación y destruirlos a todos. Acabar con todos. Así que mucho, mucho cuidado con los Super Sonic. No los subestimen. Son dioses, gente. Son dioses. Son gods. A ver. A ver, aquí no me están dejando tomar ningún ítem con Omega. ¿Qué les parece eso? Me estrellé yo solo. ¿Qué les parece? Que no se lo esperaban. No me gusta esa habilidad. No me gusta esa habilidad, gente. Ese poder... no me gusta ese poder del Batnik porque... solamente abarca un carril. Y pues es difícil de darle a los... ¡a los rivales! ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué saltaste, Omega? ¿Quién te dijo que saltaras? ¿Eso? No, ¿por qué hice eso? Cuidadito. Lo logramos, gente, lo logramos. Lo logramos. Pensé que no le íbamos a lograr, ¿eh? Por poquito y quedamos en segundo lugar. Bueno, gente, es hora de calificar los personajes y ver, bueno, decidir cuál es el mejor robot del juego. En primer lugar,
Yo pondría a Metal Sonic Parka, gente. ¿Pero dónde estás? Aquí estás, ok. Metal Sonic Parka, simplemente por esta habilidad, la del punto muerto, que saca lápidas enfrente de sus contrincantes. Son casi imposibles de evadir, gente. De verdad, son casi imposibles de evadir cuando están al frente. Y los deja congelados. El boost está buenísimo, esta cosa está buenísima. Yo creo que lo pongo en primer lugar. En segundo estaría colocando a Gamma, que no sé dónde está, está en los morados, a ver. Gamma, aquí está. Yo estaría colocando a Gamma. ¿Por qué? Porque sus habilidades son muy buenas. Esta, la de la mina, y esta del lanzamiento del misil, son excelentes habilidades para atacar a tu enemigo. Y el boost, bueno, pues el boost va siempre a asegurarse que siempre tengas anillos a tope, gente. Así que, segundo lugar, bien merecido. Tercer lugar, Metal Sonic normal por la velocidad. Yo creo que no sé si cuál de estos dos sea mejor, Metal Sonic normal o Gamma, pero yo pongo a Gamma en primer lugar simplemente porque a mí personalmente me gustan más las habilidades de Gamma. Esto de robar está bien. Esta habilidad no me gusta, la mina explosiva. Y esta habilidad sí que me gusta. Así que yo lo dejo en tercer lugar a Metal Sonic. Y en cuarto lugar se lo llevaría Linebacker Omega. Por su habilidad del escudo, yo creo que es una muy, muy buena habilidad. No me gusta este proyectil, pero me gusta el boost y el escudo. Me parecen muy buenas herramientas, gente. Y si sabes usarlo, pues vas a ganarle a todos, a la mayoría. Y como último lugar, yo dejaría a Omega normal. Porque no me gustan sus habilidades de los lados. Su boost está buenísimo, pero sus habilidades de los lados no me gustan para nada. Y su versión de Omega Linebacker es 1000 veces mejor. Pero bueno, gente de YouTube, díganme su opinión en la sección de comentarios. ¿Cuál robot es el mejor para ustedes? ¿Cuál es su personaje favorito? Y ahora sí, yo los estaré leyendo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!